Sí, pues es, la postura nuestra es la que fijó la Secretaría de Gobernación. Tiene que hacerse una investigación, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables. No se debe, esto es evidente, utilizar la fuerza. Se deben utilizar armas, disparar. Eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos. Entonces, no a la represión, es lo que podemos decir. Y que en efecto se haga la investigación, que hay dos versiones, ¿no? O más, pero está esta de Álvarez y Casa, pero ese senador es enemigo, adversario nuestro, conservador, y si le está echando la culpa a la Guardia Nacional, pues está totalmente fuera pues de lo que realmente sucedió. Este es un asunto de la policía de Quintana Roo. Estado tengo de allá, señor sí. Presidente, a reclamar porque también dos compañeros periodistas resultaron aliados. Sí. Y fue el secretario estatal Alberto Capela, que ya estuvo en el Moreno como secretario también. Sí. Entonces, el responsable, sí, pero yo te pregunto a ti, ¿estuvo la Guardia Nacional? Llegó al último, pero nada más para... No se metió. No se metió. Sí, bueno. No, ahí es mentira eso de la Guardia Nacional. Sí, bueno, de acuerdo. Miren, sí, ahí hay dos versiones. Entonces, una de que tuvo que ver con el gobierno municipal esta agresión. Y la otra versión es que fue la policía estatal y que en Quintana Roo hay mando único. Es decir, que la policía de los municipios tiene el control o el control de las policías municipales lo tienen en el gobierno del estado. Yo creo que lo que procede en este caso es que el gobernador, que es una gente responsable, ese es mi punto de vista, indague y aclare lo que sucedió. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el autor intelectual? ¿Quién dio la orden? ¿Y quiénes llevaron a cabo esas acciones? Entonces,